Gloria. 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 Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Gloria. 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 Gloria a Jesús, el Señor, al Cordero sobre todo nombre, a Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre. Bienvenidos, hermanos, a esta hora de oración, la hora en que se abre el corazón del Señor y fluye la sangre y el agua para todo el género humano. Bendito, alabado y adorado seas, amado Jesús vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Seas para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado seas, amado Jesús vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado seas, amado Jesús vivo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Les saludamos, queridos hermanos, desde nuestra sede en Bucaramanga, Jesús de Nazaret. Hoy, como todos los días, a las 3 de la tarde, para clamar la misericordia del Señor para el mundo entero. Colocamos ante la presencia del Señor todas sus necesidades del alma y del cuerpo, colocando especialmente a nuestro Papa y a nuestros sacerdotes hoy en este día. Bienvenidos a esta hora, la hora del amor. El Espíritu de Dios está en este lugar.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amado Jesús, hoy el salmista nos recuerda que tú eres nuestro Señor, nuestro pastor, que conduce nuestras almas hacia fuentes tranquilas y repara nuestras fuerzas. Una vez más, amado Señor, te suplicamos que ese amor del Padre y del Hijo, que la fuerza y la presencia de tu Santo y Divino Espíritu inunde nuestras almas, llena nuestra vida. Que tu luz, Señor, ilumine nuestra mente, toma nuestro intelecto, nuestra voluntad, toma nuestro corazón. Tú sabes, Señor, de nuestra debilidad. Tú sabes que somos vasijas de barro, frágiles, débiles, que con cualquier golpe nos quiebran. Por eso te suplicamos, oh Santo Espíritu de Dios, que sanes las heridas profundas de nuestro corazón, que llegues con la alegría, con tu gozo y con tu paz. Tú conoces, Señor, en estos momentos nuestras tristezas, nuestras angustias. Ven, Señor, ven, Santo Espíritu de Dios, y sosiega nuestra alma. Ven a fortalecernos en estos momentos, quizás, Señor, de angustia, de desesperación. Tú sabes, Señor, por lo que atraviesa la humanidad entera en estos momentos. Tú sabes, Señor, cuántos corazones andan desesperados, heridos, desorientados, confundidos. Y tú eres la luz que disipa toda tiniebla y toda oscuridad. Tú eres el que nos das la sabiduría y el entendimiento. Pero danos, Señor, el discernimiento. En estos momentos de tribulación, donde quizás, Señor, el miedo nos confunde, danos el discernimiento para poder saber escoger lo bueno y dejar lo malo. Ilumina nuestra vida en estos instantes, Santo Espíritu de Dios. Ilumina nuestro camino. Dirige nuestros pasos. Toma nuestro ser. Pero sobre todo, haz que mi voluntad, nuestra voluntad, se una a la tuya. Danos una docilidad en nuestro corazón para poder abrirlo de par en par y dejarnos inundar por tu amor divino. Permítenos, oh Santo Espíritu de Dios, que esa gracia santificante, tu gracia divina, que penetra nuestro ser, sea inundada con tu presencia, sea iluminada y guiada por ti.
aquí estamos, Espíritu de Dios, adorándote, glorificándote, reconociendo que sin ti nada somos y que contigo todo lo podemos. Que tu presencia habite en nuestros corazones y que sea con la fuerza poderosa de tu Santo y Divino Espíritu la que nos lleve a vencer el mal, a vencer las tentaciones y alcanzar las victorias en nuestra vida y en la de nuestras familias. Espíritu de Dios, que tu misericordia, que es la luz, nos siga iluminando, nos siga guiando, nos siga bendiciendo a nuestras familias, a nuestra comunidad, a nuestra patria en estos momentos que tanto la necesita. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón y que suscite en nosotros ese deseo ardiente de orar y clamar la misericordia tuya para el mundo entero. Bendito seas, adorado seas y glorificado seas, Espíritu de Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sí, mi amado Señor, cansado del camino, venimos a tu presencia, a sumergirnos en ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, porque tú eres la plenitud. Y tú le dijiste a Santa Faustina que cuando dieran las 3 de la tarde se sumergiera en el mar de tu misericordia. Y aquí estamos, Señor, sumergidos en ti. Ven a lo más profundo de nuestro corazón, amado Señor. Solo tú puedes llegar al interior de nuestra alma, Señor. Hoy, mi amado Jesús, te pedimos, danos ese pleno conocimiento de ese gran sacrificio que hiciste por nosotros, para que pudiéramos alcanzar la plenitud de tu amor. Hoy, Señor, contemplamos tu amor y tu gracia en el sacrificio de la cruz. Hoy sabemos, Señor, que ese momento doloroso que pasaste en el huerto de los olivos, donde te sentías asediado, Señor,
por esos ojos que solo querían tu destrucción y la de la humanidad entera. Por esa gracia y ese momento, Señor, que sudaste gotas de sangre por nosotros. Gracias, amado Jesús. Contemplamos, Señor, ese momento cuando latigaron tu cuerpo, destrozándolo totalmente, Señor. Cada herida, Señor, por cada dolor sufrido, perdónanos, Señor, y llénanos de tu misericordia y de tu gracia. Por ese momento, Jesús, cuando te coronaron de espinas, te damos gracias, Señor, porque pudiste entender y comprender nuestra humanidad, cómo maquinamos y destrozamos corazones, Señor, y nos sumergimos en ese amor. En ese amor sincero, Señor, cuando traspasado por cada una de sus espinas, Señor, tuviste piedad y misericordia de nosotros. Contemplamos ese momento, Señor, cuando la Verónica enjuga tu rostro, cuando te encuentras con tu Madre Santísima, Señor, y son cruzadas sus miradas y traspasados sus corazones. Traspasa también nuestro corazón, Señor, para entender tu bondad, tu gracia, tu misericordia, Señor. Te contemplamos, Señor, cuando fuiste clavado en la cruz, cuando abrieron, Señor, tus manos, tus pies, cuando colgabas del madero, Señor, y por esa lanza con la que fuiste traspasado, derramaste esa sangre y agua para la humanidad. Esa sangre y agua, esa misericordia que clamamos en este momento, Señor, por toda la humanidad, por nuestra Colombia, Señor, herida en este momento. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, porque hemos pecado contra ti, amado Señor, y se desatan horribles cosas, Señor, que solo por ti, Señor, podemos ser curados todos los corazones que destrozan, y solo por ti podemos ser sanados para no lastimar, Señor, y parecernos cada día más a ti. Ten piedad de nuestra Colombia, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad del mundo entero, Señor. Lo sumergimos en el mar de tu gracia y tu misericordia, mi amado Señor. Bendito sea Jesús. Bendito sea su santo nombre. Alabado seas, Jesús de Nazaret. Bendito seas, Padre eterno. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Oh.
ofrecemos esta coronilla por todos los enfermos del mundo, por los sacerdotes, las religiosas. Ofrecemos también por aquellos moribundos que se encuentran en estos momentos en su agonía, por todas aquellas almitas que se encuentran luchando. También ofrecemos, amado Jesús, esta coronilla por todos los enfermos que se encuentran en las clínicas, hospitales y en las calles y en las casas. También queremos ofrecerte, amado Jesús, por toda la asamblea que se encuentra reunida de la Casa de la Misericordia en estos momentos, para que sean guiados por tu Espíritu Divino y para que sus corazones sean abiertos e inundados de tu Espíritu, para que sepan que siempre es la voluntad tuya la que se hace. Queremos ofrecerte, amado Jesús, por cada uno de los miembros y socios de la Casa de las Misericordias, por todos los simpatizantes evangelizadores, por todos los empleados, por todos los servidores. Para que tú con tu misericordia te derrames en abundancia, Señor, porque sabemos que todo lo bueno viene de ti. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre,
el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte,
nombre de Santo Inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal. Ten piedad de nosotros y del mundo entero. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío, en ti confío, en ti confío. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismas. Amén. Gracias, Señor, por darme tanto, por el cielo, la luna, las estrellas y el mar, tanto. Gracias por el firmamento, por el día, la noche, los luceros y el sol que tengo. Por las montañas y valles, por los campos y las ciudades, por el agua, por el paisaje, por las plantas, los animales, por la vida, por la vida. Gracias, Señor, oh, 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 gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor, gracias. Gracias, Señor, oh, 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 gracias, Padre de amor, Rey de reyes y Creador de todo, gracias. Gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor,
gracias, 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 Padre de amor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos sumergirnos en el amor del Padre y del Hijo. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más venir ante ti, Señor, y saber que lo que hay en nuestro corazón no lo concederás por tu amor, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por tus misericordias, Señor. Bendito seas, Dios de Israel. Gracias, Señor. Oh, oh, oh. Gracias, Padre de amor. Rey de reyes y creador de todo. Gracias, gracias por el amor, por la ternura, por ser bueno, justo y fiel, por tu dulzura. Gracias, Padre de amor, gracias, gracias. Gracias, Padre de amor. Gracias. Y a ti, Madre Santísima, gracias por tu intercesión también, por velar por cada uno de nosotros, por estar pendiente, por haber dicho sí cuando nos entregaron a cada uno de nosotros como tus hijos. Por eso, con el cántico que tú elevas a adorar y a glorificar al Padre Celestial, queremos acompañarte también en esta tarde, colocando en el cruce de tus brazos las necesidades de todos los hermanos que han estado en este momento en nosotros, todo lo que hay allí escrito en el chat, clamando la misericordia. Mira, Madre de amor, de misericordia y de bondad, las necesidades de todos estos hermanos en salud, buscando empleo, en situaciones familiares, tú sabes, buscando conversión, clamando tantas necesidades. En el cruce de tus brazos los colocamos. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
dolor y pena en la tierra del Sagrado Corazón. El hambre azota los campos, soledad, miedo y dolor. Pasando por los caminos, el fantasma de la guerra ha dejado en nuestra patria miles de siervos sin tierra. Virgen de Chiquinquirá, ayúdanos por favor, y siembra en nuestras conciencias ver del hermano el dolor. Al saber que tienen hambre, ayudarlos con acciones, y si no en lo material, ayudar con oraciones. Los campos se encuentran solos, no se ven reverdecer. Los niños van a la guerra sin entender el porqué. Y los muertos inocentes claman justicia al Señor, porque el pueblo se ha olvidado que Él es nuestro Creador. Virgen de Chiquinquirá, porque mi patria se muere. Ayúdanos, Virgencita, tú que sufres porque sientes. Y si con esta canción, madre, la oración brotará, llena de paz a Colombia, que agoniza abandonada. Los campesinos llegaron desde todos los lugares. A ellos, por ser humildes, les toca la peor parte. Deambulando en nuestras calles, quieren olvidar la guerra, acrecentando con ellos los cordones de miseria. Virgen de Chiquinquirá, contempla nuestra bandera, de sangre toda teñida y ultrajada por la guerra. Toma, Virgencita Santa, el rumbo de este país, para que bajo tu amparo volvamos a sonreír. Una oración por Colombia, Virgen de Chiquinquirá. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta hora, de la hora de la misericordia. Darles gracias por su amable compañía. Y si tú crees que este momento de oración le puede servir a un hermano, le puede ayudar, darle like, comparte, manita arriba para que así nos puedan encontrar más rápido. Invitarte a que te suscribas al canal En Ti Confío TV, si no lo has hecho. Invitarte también a que te hagas benefactor de esta gran obra, la obra de la misericordia del Señor, para que así nos ayudes a evangelizar, a llegar a más y más hermanos. También invitarlos a ayudar a sostener nuestro canal. ¿Y cómo es eso, Marvin? Tú eres el que sabe de esa forma y manera. Claro que sí. Todos los que quieran apoyar este medio de evangelización virtual, este canal En Ti Confío TV, en la descripción del programa van a encontrar un texto que dice donaciones. Ahí pueden entrar a ese link en donde dice por medio de tarjetas. Se encuentra en una plataforma que se llama Patreon. Todo este apoyo que quieran dar para este canal lo pueden dar por medio de esta aplicación Patreon, y es un aporte muy grande para poder llegar a toda esta gente que tal vez no pueda asistir a un grupo de oración, no pueda asistir a una iglesia. Les llevamos la oración a sus casas. Así es, o sea, tú no puedes salir a evangelizar, no puedes ir puerta a puerta, pero nos colaboras para nosotros llegar al mundo entero, porque eso es lo que se llega a través de estos medios. Bueno, queridos hermanos, invitarlos a las 8 de la noche al Santo Rosario, todos los días a las 6 de la mañana el Camino Diario de Oración Personal, y mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde nuestra sala virtual de nuestro grupo de oración de la comunidad Casa de la Misericordia. Y nos despedimos con nuestro grito de batalla: Jesús, en ti confío. Dios les bendiga.